Soy Arely Soconini, egresada de la licenciatura en Medios Masivos de Comunicación, generación 98-2003. Bueno, pues a mí me gustaba mucho la clase de fotografía, porque después era todo el proceso de revelado análogo, donde nos íbamos al cuarto oscuro y bueno, ahí era un relajo, ¿no? Porque era muy divertido que todos mis compañeros y yo ahí convivíamos, compartíamos. Recuerdo que yo usaba una diadema en el cabello que era fosforescente y pues era el cotorreo, ¿no? De dónde estaba y luego se las pasaba a mis amigas y sí, era muy divertido. Yo creo que la clase de fotografía fue una de las etapas así como más divertidas en ese sentido, porque no, lo tomábamos, aparte, sí, como la materia de foto, de aprender fotografía, pero era muy divertido. Bueno, creo que la universidad te forma, entre muchas otras cosas, a tener un criterio. Mis maestros, pues yo los recuerdo con mucho cariño. Creo que siempre estuvieron atentos a asesorarme cualquier cosa. Los trabajos escolares nos permitían precisamente pues trabajar en equipo. Es una de las cosas que aprendí mucho en la universidad, ¿no? A trabajar en equipo, a que tenemos que sacar el proyecto, a tener un deadline, o sea, un límite de entrega. Y eso pues te forma en disciplina. Creo que la universidad pues te ayuda a madurar. Creo que la universidad te va formando y al principio no crees que pueda ser tan funcional y a lo mejor estás apenas aprendiendo cosas. Y luego la pregunta de siempre, ¿y esto para qué me va a servir? Y considero que todo lo que estamos estudiando en cada materia, en cada trabajo escolar, nos da eso, un criterio. Actualmente soy cineasta. Soy docente también, imparto materias de cine. Yo hice una especialidad en cine también aquí en la Universidad Autónoma. Antes de abrir la carrera de la licenciatura en cine, se dio un diplomado en donde pues querían ver si era factible abrir o no la especialidad, bueno, la carrera de cine, la licenciatura en cine. En cinematografía, yo tomé todos los módulos porque era posible tomar algún módulo. Yo tomé todos los módulos, fue a lo largo de año y medio. Y bueno, de ahí me empecé a formar un poquito más académicamente. Mi 100% está para la cinematografía. Acabamos de terminar una película ahora en mayo que ganamos un récord Guinness porque la hicimos en 24 horas. Entonces, es uno de los proyectos en los que he trabajado que me ha dado mucha visualización. Esa película se llama Un Día, ahorita está en festivales, ya ganamos dos galardones en diferentes festivales, uno es en el Festival de Asia y bueno, todas esas satisfacciones dices, bueno, es que lo he hecho bien. O sea, yo ya tengo 19 años dedicándome al cine, pero como unos 8 años dedicándome de realizadora. Después de esta película de Un Día hicimos la serie de La Reta. Las dos estuve yo, en la de Un Día estuve codirigiendo, en la de La Reta fui directora y bueno, fue un proyecto muy, muy ambicioso porque fueron 30 días de rodaje y bueno, todo eso la verdad lo disfruto muchísimo. Creo que lo principal de mi carrera y que estoy orgullosa de haber estudiado en la Universidad Autónoma y orgullosa de mi formación es que lo disfruto realmente. Soy Arely Soconini, alias La Dire, cineasta, orgullosamente gallo.